muchas historias no surgen de la mente de un guionista, sino que se inspiran en hechos reales. Mientras las vemos, no sabemos cuánto hay de realidad y cuánto de ficción, pero siempre es interesante conocer qué hay detrás de aquella serie o película que nos está atrapando. En el día de hoy, vamos a ahondar en la historia real detrás de Poco Ortodoxa, una miniserie de Netflix que nos conquistó por su sencillez y emotividad. Poco Ortodoxa cuenta la historia de Esti Shapiro, una joven de 19 años que pertenece a una comunidad judía ortodoxa en Nueva York, pero que no se siente muy cómoda en ella ni en su reciente matrimonio con un hombre que conoce poco. Presionada por la familia y los mandatos sociales que la obligan a ser una buena esposa y a tener muchos hijos, la protagonista decide escaparse y mudarse a Berlín. Allí buscará su verdadera identidad, mientras que su esposo intentará llevarla nuevamente a su hogar. Y aunque todo pueda parecer demasiado increíble para ser real, la serie está inspirada en la historia de Deborah Feldman, quien creció en una comunidad judía hasídica en Brooklyn, Nueva York. Esta comunidad presentaba normas muy estrictas, sobre todo para una mujer joven como ella, que ordenaban desde qué ponerse hasta con quién casarse. A los 17 años, Deborah debió casarse con un hombre llamado Eli, a quien había visto solo 2 veces durante media hora. Esto claramente significó una experiencia estresante y angustiante para ella, que luego se vio incrementada por el hecho de que no quedaba embarazada. No solo debía ser una buena esposa y servir a su marido, sino que tenía que engendrar muchos hijos para contribuir a recuperar esa comunidad judía que se perdió con el Holocausto. 2 años después, llenos de presiones y humillaciones, dio a luz a su hijo. En 2006, la familia se mudó a un barrio diferente, dentro de Nueva York, y Deborah consiguió inscribirse a un curso en la Sarah Lawrence College, donde conoció a algunos amigos que le ayudaron a dejar su matrimonio y empezar de cero. Fue así como comenzó a probar todo lo que le habían prohibido durante su niñez y adolescencia, volviéndose un poco rebelde. Finalmente, en 2015 se mudó con su hijo a Berlín. Actualmente, Deborah tiene 33 años y escribió un libro con sus experiencias titulado Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Fue publicado en 2012, volviéndose rápidamente un bestseller, inspirando esta serie de televisión de Netflix. La parte de la vida de Esti en Nueva York es fiel al libro de la autora, mientras que los momentos en Alemania son pura ficción. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Esperamos que hayan aprendido algo más de esa serie que les gustó. Los invitamos a poner su like ahí abajo, comentar qué les pareció a ustedes la serie y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Además, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima.